En la misiva se resalta que esa institución es cada día más útil a los profesionales del sector y que responde a sus expectativas con un alto nivel de eficiencia. Señala además que entre sus logros están haber conformado con millones de fotos el primer inventario de fotografía de prensa escrita en nuestro país y ser artífice de Cuba Ahora, la primera revista digital cubana. Nosotros podemos decir que a estas alturas hemos sido coherentes con aquellos principios fundacionales, pero ha trascendido. ¿Ha trascendido en qué sentido? En que ya no es una biblioteca en el sentido, digamos, más tradicional, más clásico, sino de que los servicios son cada vez más proactivos, están cada vez más en línea para sus accesos. Es un proyecto colaborativo, es decir, los procesos y los servicios que brinda el centro no son hechos solamente en el centro. Tienen que ver, por ejemplo, con la convocatoria a el resto de los medios, dígase en el caso de la hemeroteca, de la fototeca, del directorio, de la comunicación. Son proyectos donde no solo están los del centro, sino están el resto de los medios también tributando y son beneficiarios de ellos mismos. Livia Reyes también señaló que la institución es el soporte informacional y telemático de la prensa cubana y que elabora en aras de un producto informativo final cualitativamente superior. El Centro de Información para la Prensa de la Unión de Periodistas de Cuba fue creado el 7 de febrero de 1987 como resultado de los lineamientos trazados por los delegados al quinto congreso de esa organización. Adán Morel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.